Hace bastantes meses surgió la idea de este video, el traer una nueva edición del megaproyecto que realicé tiempo atrás, que convocó a varios modelos de in-ears con una tecnología la cual yo he destacado por encima de otra clase de drivers, con una capacidad impresionante que hace sobresalir su estirpe sobre los demás debido a esa precisión y detalle minucioso que llegan a entregar. El tiempo pasó, para muchos de ustedes que fueron testigos de ese primer evento, fue una espera muy larga desde que hice el anuncio del plan que pretendía. Apenas eran dos planares, pero sabía perfectamente que existiría un nuevo boom, una nueva oleada de estos magníficos auriculares, y así sucedió. Gracias al apoyo que he tenido a toda esa estimada audiencia que siempre estuvo al pendiente, es que esta compilación pudo tener luz verde. En verdad, se aprecian mucho sus comentarios. Damas y caballeros, esta vez nos encontramos con más contendientes a comparación de ese primer video. Todos excepto uno tuvieron su revisión, y en este punto la dinámica será la siguiente. Se hablarán todos los aspectos que engloban esos planares, desde la relación costo-beneficio que existe, donde incluye la experiencia de desempaquetado, la construcción, ergonomía y eficiencia, hasta todos los aspectos del sonido que, además de las descripciones de sus frecuencias, también expondrán aspectos como el balance tonal, el desempeño de la escena sonora y la resolución. Se dará un puntaje en cada uno de estos apartados que al final se sumarán para dar el resultado final. Por supuesto que es importante mencionar que una parte de los puntos que mostraré aquí están basados en mis preferencias o mi percepción. No obstante, habrán otros apartados que, muy independientemente de mi gusto, serán establecidos de tal manera que la audiencia en general conozca estos elementos de la forma más objetiva posible. Y claro, es importante resaltar que este video no es una guía de compra. Incluso uno de nuestros contendientes ya no puedes adquirirlo. La finalidad, pues, es mero entretenimiento. Si tú ya cuentas con alguno de ellos, ten la completa confianza de compartir tu experiencia de uso para que sí, otros tomen en cuenta tu comentario. Los espectaculares contendientes en este video serán los siguientes. Hydis MP145. Envueltas en una campaña destinada a una maravillosa especie de nuestro planeta y con una remembranza que también hace alusión a la inmensa y profunda que es su escena sonora. Kiwi Ears Quintet. Si en la anterior guerra de planares tuvimos a un híbrido, por supuesto que en la segunda edición se haría presente otro. Cuatro distintas tecnologías, cinco drivers en su interior. Arti T10. De las mejores representaciones de la frase, no juzgues a un libro por su portada. No es spoiler. Tal vez en apariencia es el menos atractivo aquí, pero sin duda será uno de los que resulte en una gran sorpresa. Kefine Klanner. De una marca emergente nace una propuesta interesante. ¿Qué mejor forma de presentarse tu Klanner ante un mundo que es bastante peleado? Kiwi Ears Melody. Esta marca estará por partida doble en esta contienda, con un modelo en un costo muy asequible y con un perfil perfecto para los basehead de corazón. Sigva Nightingale. Oscar Wilde estaría orgulloso de estos planners, tan discordantes como la mayor parte de sus obras. Esa es la mejor referencia, muy aparte del nombre, a uno de sus personajes más trágicos de sus obras. Lecture S15. No tan particulares como el anterior contendiente, pero sin duda tienen un sello muy propio que rompió el legado que dejaron sus antecesores, que resultaron ser muy populares. Tangsu Zetianwu. Un modelo descontinuado, pero no por eso deja de ser un peligroso contendiente de los planners actuales. Una lástima que ya no los fabriquen. Kazeta. Con los tres miembros más recientes de la familia PR, si el arma de los espadachines tuviera este filo, harían cortes que igualarían al de un láser. Son un total de 11 planares. Cada uno es un excelente participante y con puntos muy particulares. ¿Hay más planares de los que mostraré en este video? Por supuesto que sí. Incluso uno muy particular estuvo a punto de colarse de último momento. Y además estoy muy bien enterado que mientras edito y publico este video, hay más por lanzarse. Pero esta compilación sería aún más larga de lo que en sí ya será. Así que ponte cómodo, ten a la mano tu botana favorita y disfruta de esta interesante y reñida contienda. Comenzamos por algo muy sencillo, y es el precio en el que se encuentra cada uno de estos planners. En el caso de los PR de caseta, puede variar mucho el costo por varios factores como el sitio en el que lo compres o la situación tan volátil de la marca, pero hay diferencias mínimas entre sus modelos. Estos son los planners más baratos de esa contienda, mientras que los Sigva Nightingale y sobre todo los Lecture S15 son los de mayor precio. Pero, muy independientemente del costo en el que están, ¿qué tanta será la relación costo-beneficio?
Eso se va a relacionar con los puntos que veremos más adelante, ya que muy independientemente de los números que vemos aquí, hay otros factores que pueden modificar la inversión o que además, muy aparte del sonido, la sensación de que estás pagando lo justo, ¿no?, se notará con lo que veremos a continuación. Claro está que la experiencia de desempaquetado de los tres cassettes es la misma y es algo común en prácticamente todos los modelos de la marca. No hay sorpresas. Sin embargo, no creo que con la frase "por el costo no se puede esperar más" se puede justificar, ya que los T10 de Arty o los Clannad de Kefine, valiendo solo un poco más, ofrece una experiencia que, si bien sigue siendo modesta, ya se nota un poco más de empeño aquí. Una situación muy similar ocurre con los Melody de Kiwi Ears. Es muy austera comparada a sus competidores que previamente mencioné. El Clannad, que ofrece una mejor experiencia de desempaquetado por su estilizado y sobre todo por la cantidad y calidad de accesorios que ofrece, sin duda es el S15 de Ledgewear, con la inclusión de un case, un set adecuado de puntas de buena calidad y un cable que, además de tener una robusta y sólida construcción, es modular. No obstante, bajo el costo en el que se encuentra, que está lejano a considerarse barato, yo no veo esto como algo destacado, sino algo más bien obligatorio. Sería un pecado que en este valor no te ofreciera una buena experiencia. Lo mismo va con los Nightingale, aunque aquí creo que es más equilibrada la situación. Ahora, si bien ya no es posible conseguirlos, creo que los Zetian Wu ofrecieron una experiencia más que completa. Mi única queja, un absurdo en realidad, es el tamaño de la caja, muy grande. Pero sin duda tenemos un buen combo de accesorios aquí, en un costo que no es tan elevado. Hydis MP145 ofrece una experiencia de desempaquetado adecuada a su precio, pero a la ausencia del case y que en su lugar hay una bolsa de transporte, pues creo yo le quita mérito en este apartado. Por último, creo que en la presentación de apertura que no va acorde a su precio es el de Kiwi Ears Quintet. El sonido es fabuloso, en su video dije que se notó que la inversión se fue de lleno en el sonido, pero si estamos hablando solamente de este apartado, para lo que vale, en mi opinión, deja mucho que desear. Cable bien, case bien, pero todo esto se siente genérico para lo que vale. Insisto, solamente en su presentación. Con esos comentarios, este será el puntaje que daré. Para esta decisión diré que no solo se trata de qué tantos accesorios da, sino también si dicha presentación es equiparable a su precio. Sobre la calidad de construcción, hay distintos materiales en los que estos planares están hechos. Muchos sabemos cuál es el pensamiento general sobre caseta, y si bien no hay una sensación premium en sus planares, considero que son sólidos, aunque, como dije en su video, me habría agradado que conservaran esa misma línea que el primer modelo tuvo, que está construido completamente en metal. Los Clannad son audífonos con construcción que también se percibe adecuada y ligera, no es un tacto robusto, pero dudo que exista algún problema con ellos más adelante. Por otro lado, Melody, Arty T10 y Ledgewear S15 están hechos en resina para impresora 3D. En los dos primeros modelos no encuentro problema alguno, pero tal vez sí en el Clannad de Ledgewear. Lo dije en su revisión y luego nuevamente. La construcción no es mala y hasta ese momento no he tenido problema alguno, pero en el precio en el que se encuentran, sin duda, se espera un material que se perciba más premium. Incluso creo que es un downgrade, ya que sus hermanos menores, S12 y S12 Pro, están construidos en metal y valen bastante menos. Con Quintet y Zetian Wu tenemos una construcción en extremo similar, tenemos un cuerpo hecho en resina y su placa frontal está hecha de metal. No es la resina más sólida que he percibido en un in-ear, pero está lejos de considerarla frágil. Eso sí, se sienten muy ligeros. Y recuerden el incidente que comenté con los Zetian Wu. Yo no he tenido problema con los Quintet, pero al tener un tacto muy similar, si no es que igual, hay que considerarlo. Los Nightingale se perciben con muy buen tacto, de hecho esa placa de madera le da una apariencia espectacular y además los materiales se perciben confiables. No obstante, el planar que considero que cuenta con una mejor construcción de todos es el MP145 de Hydis. Sólida, robusta, pero aún así muy ligera. Eso sí, toma en cuenta que el único problema que existe en ellos es que se despintan con relativa facilidad. En los míos color titanio o dorado es poco perceptible, pero en el modelo azul es donde es más notorio esto y lo pude comprobar porque un amigo mío los tiene. Este problema no pasa en la versión plateada, pero de cualquier forma considero que es algo que debería mejorarse. Solo por tal motivo no cuenta con la mayor puntuación, menos para alguien que es sumamente obsesivo en la apariencia de un auricular. Una sola anotación, el último lugar no está ahí porque sea malo, sino porque por el precio esperaría mejores materiales.
Fuera de eso, no tengo queja alguna con la construcción de los demás, y es por eso que los puntajes, pues, no son tan lejanos unos del otro. Lejos del diseño que existen en estos planares, una de las cosas más importantes que existe en un audífono es la comodidad. Debe existir una forma ergonómica, ya que precisamente serán dispositivos que estarán dentro de tus oídos y en el tiempo que quieras disfrutar tu música. De nada sirve un sonido espectacular si no existe una experiencia confortable. Eso es lo que ha arruinado vivir plenamente el uso de algunos auriculares para ciertas personas. Solo mencionando lo que tuve en mi experiencia, ninguno de esos auriculares me pareció incómodo. De hecho, cada uno de ellos pude usarlo por un tiempo mayor. Pero claro, aquí pondré sobre la mesa algunos puntos de interés. Aquí será muy sencillo mencionar que los 3 caseta, al tener una forma universal y un tamaño estándar, serán los que no generen fatiga física por su uso. Y reitero, física, en letras mayúsculas. Seguimos con los Clanar, que además de ser ligeros y de igual manera no tienen forma con un cuerpo tan robusto en zona interna, están bastante bien. Luego, aunque con cierta forma semi-custom, los Melody de Kiwi Ears entran dentro de lo que podría considerar un fit universal, aunque ya estamos hablando de un auricular relativamente robusto. Luego, creo que los Nightingale les ayuda esa forma de gota, lo mismo va para los S15, no hay rebordes, pero su parte interna es algo corpulenta. Por último, creo que aunque los T10 de Arti son pequeños, el asumir esa forma casi de bala hace que la ergonomía sea algo complicada para ciertos usuarios. El siguiente puesto será para los Zetiangu, forma semi-custom, anchos y robustos. Creo que les ayuda mucho a que no sean tan altos como lo que mencioné momentos antes, pero de cualquier forma esa fisionomía es poco ordinaria. En penúltimo lugar los tienen los Kiwis Quintet por esa evidente forma semi-custom, tanto por su altura como el reborde superior, que es bastante pronunciado, así como la extensión de la boquilla que deja una inserción algo profunda. En el último lugar dejo los Hydis MP145, si bien dentro de lo que pensaba antes de probarlos y habiendo una gran cantidad de comentarios que he visto en donde les sorprende que un auricular de este tamaño resulte más cómodo de lo que se espera y que aún una construcción fornida se percibe ligera, de cualquier forma creo que confiere un ajuste al oído más complicado comparado a los otros planares. Un dato que dije en su video es que la conexión de 2 pines se encuentra un poco más arriba de lo que normalmente debería de estar. Eso hace que su cable de stock se salga constantemente del hélix del oído. Yo lo solucioné muy fácil colocando el cable de los MS3, pero les recuerdo esta particularidad. Sin duda es un audífono grande, por lo que sigo recomendando tener precaución en su uso. Entonces, así nos quedamos con los puntajes en esta sección. Y aclaración, esto bajo mi pensamiento general que podría ocurrir en la mayor parte de los casos. No está basado en mi preferencia o en mi uso con esos planares, porque como dije, ninguno de ellos me generó incomodidad. Otro de los apartados más importantes y que incluso analizando la situación te das cuenta que tiene que ver mucho con el punto anterior es la eficiencia. Y es que a mucha gente no le parece cómodo tener que cargar con otro dispositivo extra y mucho menos tener que usar un amplificador de escritorio o una fuente poco portátil para tratarse de un in-ear. Y si añadimos que este factor también agrega una inversión extra si no encuentras con una buena fuente con buena potencia, también se modifica la experiencia de uso. Primero, lo obvio. Absolutamente todos estos planares requieren buena potencia. Olvídate de usar un dongle DAC sencillo o un DAP de gama de entrada. Aquí requieres poder. Los auriculares de esta clase de tecnología siempre van a escalar entre mejor fuente dispongas. Pero por supuesto también hay niveles. Recuerda siempre ponerle atención a la sensibilidad, ya que muchas veces nos despistamos al ver una impedancia baja. Los resultados son los siguientes. Debo decir que esto fue basándome en lo que distingo en la práctica, cada uno sometido a una salida balanceada de un Fio M17. Vemos que una gran mayoría no están tan lejanos uno del otro, tienen un comportamiento muy similar. Lo más irónico es que casi todos los que son los más baratos son los que resultan más complicados de mover. La fuente que uso para esos caseta, como dije, es un Fio M17, un dispositivo que si bien es portable, no entra en la categoría de portátil y por supuesto, esto para un in-ear no resulta práctico salvo que tu escucha vaya a ser sedentaria, que siendo el caso y con la necesidad de optar por una fuente así,
sugería mejor un overear. Ahora, si bien en esos últimos dos puestos requieren bastante potencia, aún están lejanos de batir el récord del in-ear más difícil de mover, que es el Teen Hi-Fi P2. Esas cosas son increíblemente hambrientas. Vamos iniciando con aquellas secciones que evalúan el sonido. Todos estos planners tienen magníficas capacidades sonoras con un nivel técnico superior comparado a otros audífonos de otra clase de drivers. El primer aspecto a evaluar será el desempeño de la escena sonora y a su vez dividiría este apartado en dos porque hay una particularidad bastante interesante. Primero, la amplitud. Todos ellos están lejanos a ser una escucha íntima, ya que podemos detectar elementos fuera de nuestra cabeza gracias a ese fenómeno psicoacústico. Para tal aspecto, evalué con distintas canciones que puedes encontrar en las playlists que he publicado en mis redes sociales. Pero para mención de este video, el ejemplo perfecto será Welcome to the Music de Breath. Desde el inicio contamos con varias percusiones de la batería que actúan en los extremos de la escena sonora. Hay unos platillos que se escuchan más lejanos, pero otros se escuchan en una distancia menor. Y cuando se integran las voces, se ubicarán aún más lejanas, justo en los extremos más distantes. Mientras que un piano está en el plano casi central. Recuerden, todo esto será en el sentido o en el plano longitudinal. Con esto, noto que la escena sonora de los Kiwis Melody es la menos amplia de todos los contendientes, seguido de su hermano mayor y Nightingale junto con S15 teniendo un comportamiento similar, si no es que idéntico. Heidi's MP145 está arriba de ellos, así como los Etian Wu. Lo más irónico y que en cierta forma es sorpresivo es que entre los modelos más baratos nos encontramos con el soundstage más amplio, siendo el PR2 los que destacan más en ese sentido. No obstante, cuando un auricular tiene una gran capacidad técnica, es cuando el desarrollo de la escena sonora se va en otros dos planos más, altura y profundidad. Eso es lo que define la holofonía. Características no tan comunes en un in-ear, creo que es una cualidad más vista en over-ears, pero cuando está presente, deja una experiencia inmersiva. Un comentario muy común que decía en la mayor parte de mis videos de planares era la expresión: no es la escucha más inmersiva o tridimensional que he percibido. Pero entonces, ¿en qué se diferencian? La canción para ese fin, This Is It For Me, de Jay and the Americans. Una excelente balada para avalar la tridimensionalidad de la escena. La voz principal está en el plano central y en medio, aunque discretamente ubicada a la derecha. Las voces acompañantes, de hecho, serán los que inician la canción, que estarán del lado izquierdo en un audífono cualquiera, pero al tener uno con una muy buena capacidad holofónica, descubrirás que esas voces, además de estar en esto, están en un plano más profundo y que en el puente un violín se integra en esta misma distancia, pero un poco más al frente. Y lejano dentro de este aspecto. Del lado derecho, cada cierto momento tenemos un golpe de aro, sutil, pero rítmico. Va muy bien con ese estilo de balada. Sería de las cosas más lejanas en la escena de este lado, de no ser por un xilófono que se integra en la segunda mitad de la canción. Aquí, la lista se invierte en algunos casos. Si bien los tres cassette y los Clanard destacaban sobre otros en cuanto a amplitud, ninguno de ellos cuenta con una pizca de profundidad o altura. Todo se siente en un mismo plano. Muy extenso, sí, pero nada holofónico. Después de ellos vienen los ArtiT10, en donde noto que ya existe cierta sensación de profundidad. Le siguen los Kiwis Melody, que a decir verdad es probable que por la afinación que tiene con mayor énfasis en graves, es lo que da un poco esa sensación. Hablando de afinación, los siguientes en la lista dependen en gran manera de este factor para expresar un escenario que, si bien es tridimensional, lo hacen de una forma muy particular. Noto que la profundidad de ambos es la misma, pronunciada así, como si estuviéramos en polos opuestos en ese sentido. Y es que mientras la escena de los Led Sugar se percibe cóncava o casi cóncava, la de los Nightingale se percibe convexa. Cuando veamos la sección de balance tonal y medios, sabrán por qué ocurre esto. Y para añadir un aspecto muy curioso, si bien en los Quintet se percibe una escucha más esférica que en los Etian Wu, lo que considero que le beneficia y bastante en comparación a esos Kiwis es saber complementar muy bien esa tridimensionalidad con su amplitud. Es la razón por la cual los posiciono más arriba. Aunque claro y sin duda alguna, el que se lleva la victoria en este apartado serán los MP145. Vimos hace un momento que su escena no es tan amplia en lo longitudinal, pero vaya que en profundidad y altura lo hace bastante mejor que el resto. En mi opinión, no ha habido un in-ear que me ofrezca la experiencia inmersiva que esos Heidi's me han dado.
Ya sé que son palabras mayores, tanto como la holofonía que tiene este planar, como también la experiencia que me ofrece. En canciones donde se aprovecha muy bien la acústica, es un deleite total. Si hablamos solo de la imagen, todos tienen un desempeño sumamente preciso, con excepción a Nightingale y S15, ya que ciertos elementos se concentran un poco más en los extremos o en el centro de la escena respectivamente. Ahora vamos con dos aspectos en donde también encontraremos resultados muy contrastantes. El primero de ellos será la resolución, la cual está definida por la combinación del nivel de detalle que pueden dar combinado al refinamiento de su sonido y la separación instrumental. Esto da lugar a que el sonido se perciba nítido y limpio. Es lo que te hace encontrar detalles que previamente no habías escuchado en tu música. Es evidente que todos esos contendientes ofrecen más matices que sus competidores en un rango de precio similar, pero con tecnología distinta a un planar magnetic. Esto incluso al grado de llegar al micro detalle. Pero entre ellos, ¿qué ocurrirá? Bien, el video de los 3PR fue una especie de augurio sobre este punto. Todos ellos, especialmente el PR3, es el que ofrece más detalle. Sí, pero si considero que los PR2 se equilibran muy bien al ofrecer un buen micro detalle que no solo se percibe crudo, por esa razón está encima de sus hermanos. Seguimos con los Hi-Dis MP145, los cuales también ofrecen matices minuciosos, pero con cierto nivel de redondeo, lo que deja una escucha que resulta agradable, excelente para analizar la música, pero también excelente para disfrutarla. El plus, y adelantándome un poco en la sección que vendrá más adelante, es la cantidad de aire que ofrece gracias a esos agudos que con buena extensión y en ganancia adecuada logran hacerlo bien. Por esta razón es que los definí como un auricular versátil por excelencia. Los PR1 Pro estarían más arriba, un poco más arriba, ya que cuenta con un sonido muy preciso, pero contrario a lo que veo en el puesto más arriba, aunque la extensión es muy buena, la ganancia no le ayuda. Provoca que, aunque sea detallado, se perciba con menor soltura por ese aumento que tiene en estas frecuencias. Seguimos con los Quintet, de igual manera es un sonido preciso y estaría en un lugar más alto si el sonido estuviera más refinado. No me malinterpreten, realmente es un sonido muy agradable y cuidado. Pero los que están más arriba destacan más en este punto. Seguimos con los S15, que como con los primeros puestos, lo que lo hace estar aquí es la mayor extensión de los agudos que tiene, pero con mayor ganancia. Si no estuviera enfocado en medios, o tan enfocado en medios, posiblemente tendríamos un sonido con mayor nitidez. Los siguientes, y dentro de un aspecto similar y con diferencias no tan marcadas entre sí, tenemos a los Zetian-Wu y los Artite-10. Posiblemente el que su naturaleza sea cálida es lo que se genera que se perciba ligeramente menor detalle a los que lo anteceden. Seguimos con los Kefine Clanar, que de hecho en ciertos escenarios podría parecer que ofrecen más detalle que los dos previamente mencionados. Y es que aunque también es cálido, pues se acerca un poco más al aspecto neutral, provocando que el sonido resulte más delgado. Sin embargo, está en su lugar porque le falta refinamiento. Los penúltimos son los Melody. Esto es porque si bien existe micro detalle, el estar enfocado en aquellas zonas donde lo hacen más cálido comparado al resto es lo que genera que exista menos detalle. Los últimos son los Sigvan Nightingale. Curiosamente, el motivo por el que están en este puesto está muy relacionado a lo que veremos en el siguiente apartado. Y aquí insisto, esto solo para poner una escala, ya que todos son capaces de ofrecer micro detalle y precisión. Solo que claro, hay quienes se desempeñan mejor en este sentido. Una curiosidad para terminar con este apartado, habrán muchos géneros para corroborar la resolutividad. Música instrumental y clásica son ejemplos perfectos para ello, el jazz también. Pero saben, hay un género que es igual o más rico en instrumentos y cuando está bien grabado, revela el potencial de detalle que puede ofrecer un audífono. Intenten con mariachi, la diversidad de instrumentos y matices que se encuentran ahí es algo maravilloso. Este apartado, como dije, va a contrastar mucho al que vimos previamente, y es que no todo se trata de detalle y detalle. Se trata también lo bien afinado que está el audífono. Se trata que bajos, medios, agudos, con todo y sus claras diferencias por la naturaleza que tienen esas frecuencias, haga una buena amalgama, algo que al escucharse no se perciba fuera de orden, sino que sea coherente y equilibrado. De eso se trata el balance tonal. Y lo que me resulta muy curioso es que en gran parte aquellos auriculares que no estuvieron en puestos tan altos en el anterior segmento, aquí tendrán su lugar de brillar, excepto un modelo. Comenzando por el último, los Nightingale, el factor que los hace estar aquí es la misma que el apartado previo, su firma.
El que esté muy enfocado en medios es lo que genera que el sonido no resulte tan coherente, y es que una firma en N no es algo muy común. La mayor parte de los audífonos en general están afinados en forma V, en U, unos cuantos en W, y esto ocurre por la forma en cómo escuchamos la música comercialmente. Pocos géneros se benefician de una firma de esa clase, como instrumental, jazz o a capela. Con los demás, pues, es tirar una moneda al aire. Se puede escuchar soberbio o bien puede ser la peor experiencia sonora que puede existir. Acostumbrarse a esta firma, de hecho, es complicado. No es el primer auricular que muestro de este tipo, pero son una total excentricidad. La ventaja es que, como buen planar, se adapta muy bien a la ecualización paramétrica, haciéndolos ir de un sonido extraño a uno espectacular. Pero solo tomando en cuenta el sonido de base, no resulta coherente. Entonces, su firma es lo que provoca que tanto en resolución como en balance tonal no destaque ante los otros contendientes. No existe un timbre metálico, pero aún así, por esta razón, este planar está muy lejano a un sonido natural. Una última curiosidad. Me resulta inevitable pensar en un Audicy LCD2, LCD3 y 4. Los Nightingale cuentan con un sonido de un planar over-ear, lo que deja una sensación muy extraña. Algo similar ocurre en el siguiente puesto con los S15 del Shure. Y a ver, diferente a la anterior, estamos ante una firma algo común al ser en U, pero también es importante decir que no todas las firmas en V o en U o en lo que sea son iguales, también hay diferencias entre sí. En este caso, los medios, sobre todo los medios bajos y medios naturales, están aún menos atrasados como ocurriría en una firma en U. Esto provoca que en muchos escenarios las voces, sobre todo con registro bajo, se escuchen muy enfrente. De hecho, eso es lo que causa lo que describí en el apartado del Soundstage al explicar lo que ocurre con los S15. Ahora, no es un resultado tan excéntrico como lo vimos en los Nightingale, pero aquí notas que también algo está fuera de lugar. Con los demás planners que tendremos en esta lista, ya no existe una firma poco común. De hecho, podemos hablar de un buen nivel de coherencia al expresar un cuerpo igualitario en todas sus frecuencias que de un timbre ordenado, pero aquí también existen algunas particularidades. En balance tonal, lo que ocurre con los 3PR es algo muy similar, y extrañamente el PR3 es el que se podría percibir más equilibrado, pero por lo que veremos en los agudos, sabemos que no es tanto así. No es necesario una escucha crítica para ver que sus medios altos son más delgados comparado a lo que hay en el resto de frecuencias, por esa razón es el último de esta marca en este apartado. Esta situación además provoca que el sonido general no sea natural. Siguen los Kiwis Melody, creo que es un auricular basshead que de forma general tiene un sonido muy bien articulado, pero el hecho de contar con ese énfasis en dichas frecuencias genera que no esté un puesto más arriba. Después están los Kiwis Quintet en un lugar que, aunque tal vez no parecería que tiene mucho mérito, en realidad sí lo hace. Contar con una buena diversidad de tecnologías en sus drivers y que aún así logre ese nivel de coherencia es algo a reconocer en gran manera. Creo que le da cátedra a marcas que ofrecen auriculares de mayor precio, pero con un crossover deficiente. Siguen los MP145, auricular que considero con buena coherencia y cohesividad, pero similar a lo que ocurre con los Melody, ese énfasis en graves provoca que no es un nivel más arriba. Le favorece en gran manera la buena articulación que tiene entre sus frecuencias para que todo se escuche en orden. Y hablando de una buena articulación, fue muy difícil decidir cuál de los tres planares que se encuentran en los primeros puestos es el que se lleva el gane. El tercer lugar se lo lleva el Kefine Planar. Incluso si estás buscando un planar que ofrezca un sonido que tenga un cuerpo delgado, pero bien definido, creo que a ti te podría gustar más que los dos primeros. Considero que en coherencia y balance tonal hace un trabajo muy similar a lo que hace Timeless, aunque con menos resolución. Por último, entre el primer y segundo lugar existe una disputa bastante reñida, ya que ambos son de un perfil en extremo similar, siendo neutral con un toque cálido, con un desempeño en balance tonal que sin duda es excelente. En verdad, ambos ofrecen un nivel de coherencia, cohesividad y sobre todo naturalidad, muy destacado el grado de considerar lo que por debajo de los $1,500 son los mejores in-ears que he escuchado en este apartado. Dejo a los Zetian Wu en segundo lugar, un espacio nada despreciable. Es fascinante lo que tenemos aquí, pero luego de hacer una gran cantidad de pruebas y escucha tras escucha, doy el primer lugar a los Artite 10 por la razón que, sin perder cuerpo, cuentan con un sonido con mayor soltura en forma general y con una articulación muy bien cuidada. Incluso para quien le dé más valor al balance tonal que al detalle,
puedo asegurar que le encantaría más a los Arty que cualquier otro planar que he mostrado hasta el momento en mi canal. Lo que no tiene de bello en su apariencia, lo tiene en su balance tonal. Es un planar muy bien afinado. Recuerden que para conocer los aspectos más específicos los encontrarán en sus respectivos videos. Y por fin, vamos frecuencia por frecuencia. En todas ellas hay cosas muy interesantes que mencionar. Recordemos que la calidad de las frecuencias graves no está regida por la ganancia, sino por la extensión, la soltura y limpieza y el nivel de detalle que lleguen a ofrecer. Aunque claro, todos esos aspectos están relacionados. He de decir que tratándose de ganancia, los KiwiEarz Melody cuentan con un énfasis sustancial en esas frecuencias y por ello son los únicos planares de la contienda que puedo considerar directamente basshead. Me agrada que aún con ese incremento que tienen en estas frecuencias, no es un sonido que pierda detalle. Sí, será menor comparado a la mayor parte de los participantes, pero aún con un decaimiento más lento respecto a los demás, sigue percibiéndose de forma minuciosa. Si continuamos solo con este aspecto en relación a ganancias, siguen los MP145, los Zetian Wu, KiwiEarz Quintet, Lechuer S15, RTT10, Caseta PR1 Pro, PR2, Clanar PR3 y por último los Sigma Nightingale. Por lo tanto, si tú eres basshead, aléjate de ellos. Sentirás que no tienen nada de bajo por la afinación que tienen. Y no, no es que no tengan bajos, están ahí presentes, aunque con una extensión menor al promedio. Lo que me agrada del bajo de los Nightingale es que tiene muy buen sentido de profundidad, a pesar de que el sub y el mid bass no ofrezcan tanta energía. Pero, si soy muy específico, hay varias curiosidades. Por ejemplo, si bien los MP145 cuentan con mayor ganancia en esas frecuencias, cuentan con un comportamiento más ágil comparado a los Zetian Wu. Los Quintet son los planares que cuentan con más cantidad de subbajos, por lo que el retumbe al rumbling será más notorio comparado a los demás, pero sin abrumar al resto de frecuencias. Incluso en su video describí que es uno de los subbajos más limpios que he escuchado. Diferente a los Melody, que también cuentan con un realce en estas subfrecuencias, pero con menor soltura a comparación de su hermano mayor. Otra cuestión muy curiosa es que si bien la gráfica de los Clanar los haría notar como un planar basshead, no lo es. Está el énfasis aquí, pero es un bajo que no resulta corpulento y tan enérgico. Perfecto si quieres un comportamiento controlado y con buen detalle, pero no si quieres que el slam sea más imponente. Recuerden, de los 3 PR será el último que no cuente con tanta presencia de graves, por lo que tampoco lo recomendaría para un basshead. Con los S15 ocurre algo muy particular, y es que sus graves, al tener las siguientes frecuencias en nivel de ganancia similar a estas, podrán aparentar que el bajo es muy controlado. Si somos muy estrictos, no lo es, pero no porque tenga tanta ganancia, sino porque su decaimiento es más tardío. Ahora, si hablamos de calidad al juntar todas estas características buenas que he comentado en esta sección, considero que los MP145 cuentan con la mayor parte de ellas. Buen empuje para satisfacer un basshead, pero con mayor agilidad a lo que podríamos esperar en este comportamiento. El detalle que ofrece llega a matices muy minuciosos, algo que es muy difícil de lograr si los graves están así de enfatizados. Pero los MP145 logran hacerlo bien, tanto que al percutir tambores con mucha fuerza, se percibe el desdoble producido por el golpe y la vibración de la membrana del instrumento. Solo en audífonos high-end he logrado percibir esto. Y aunque llegue a sangrar hacia los medios, en este caso no es una desventaja, ya que es lo que le proporciona buena densidad a los medios bajos para que en metal y hard rock sea excelente. Espero que con eso quede claro que hay de sangrado a sangrado. Por otro lado, la profundidad que ofrecen es una locura. Buena fuerza, buena energía, pero también muy buena resolución en estas frecuencias. Por último, si los Zetian Wu contaran con un sonido con mayor separación instrumental, le quitaría el primer puesto en frecuencias graves a los MP145. Pero tienen menor agilidad que los RTT10, por eso es que se llevan el tercer puesto en calidad de graves. Quintet es muy preciso en esas frecuencias, pero si me entregara el nivel de detalle que los MP145 dan, habría estado en un lugar más arriba. Los Clanar, como dije, tienen un comportamiento muy bien reservado y destaco en ellos que el upper bass tiene buena presencia, algo que la gráfica de este audífono no te dice. En un comportamiento muy similar, hablando de calidad, los Caseta PR2 ofrecen un buen detalle, énfasis evidente pero con buena soltura, pero noto que el slam de los Clanar abarca
una mayor superficie. Los últimos lugares no es que lo hagan mal en calidad sonora, de hecho lo hacen bastante bien. La cuestión es que ese énfasis que tienen los Melody genera que entreguen menos detalle en los graves, y caso muy contrario, en los Nightingale hay una gran atenuación de estas frecuencias. Pero me habría gustado que existiera más energía. Nada que no pueda resolverse con ecualización, porque como dije, estos planares se adaptan gloriosamente a ella. Los medios son unas frecuencias bastante complejas ya que cubren una gran parte del espectro musical y una gran cantidad de instrumentos inciden en esas frecuencias en todo su trayecto. Medios bajos, medios y medios altos. Es común que siempre se referencien los instrumentos de cuerda al mencionar a todas esas frecuencias porque si se logra notar un sonido nítido y limpio en todas estas secciones, entonces sabrán que los medios son adecuados. De igual forma, el apartado vocal se encuentra aquí. Para los medios bajos los pondré en un escenario excelente ya que aquí es donde considero se encuentra la clave. Metal es el género excelente para esto. La energía de las guitarras eléctricas en sus registros bajos, eso que las hace sonar imponentes, se encuentra aquí, en esa zona, los medios bajos. De igual manera los chelos muestran ese sentido formidable que caracteriza a este instrumento. Una anotación, si un audífono es capaz de mostrar gran peso en las notas al tratarse de los chelos, pero que también lo haga en un sentido detallado, para mí es un comportamiento excelso. En el último lugar tenemos a los Nightingale, esto por razón de su tuning, los medios bajos se encuentran muy adelantados, pero teniendo ese comportamiento que dije en los bajos, provoca que los medios bajos se sobrepongan aún más a estos. El siguiente en la lista serán los S15, porque caso contrario se encuentran más adelantados de lo normal dentro de la firma que caracteriza, y no por producto del sangrado, sino por el énfasis que existe en esta zona. Hay mucho grosor, sí, pero poco detalle comparado a los demás. Seguimos con los PR3, mucho detalle y limpieza que ayudará a lo que veremos en la próxima sección de los medios, pero poco grosor que hace que sea poco natural. Donde sí hay mucho grosor y energía es en los Kiwiers Melody. Puedo asegurar que de tener una mayor separación, pelearía muy bien por los primeros puestos. Esta situación ocurre por el comportamiento visto en los bajos y que repercute aquí. Los siguientes dos puestos considero que tienen un comportamiento que ya es adecuado. Suficiente grosor y densidad en las notas en los medios bajos, con muy buen detalle, aunque no tanto con los primeros lugares. Los PR1 Pro son los que creo se encuentran arriba de sus hermanos en este punto, ya que si sumamos un poco más de peso, pero conservando ese detalle preciso, estaría más arriba si se presentara más refinado. Ahora, aunque posiblemente los Quinte tal vez no satisfacen del todo a mi preferencia dentro de la energía que puede dar en los medios bajos, reconozco que la transición ocurrida desde los graves hacia esta zona está muy bien cuidada. Da como resultado un sonido limpio y matizado. Posiblemente un poco más de energía me haría posicionarlos más arriba. Seguimos con los Etienne Wu, que yo creo están en un punto mejor ya que muestra algo que en lo personal me agrada. Tiene un poco más de energía en esta zona y aunque tiene ligero menor detalle, percibo una mejor articulación. Por esta razón es que los Arti T10 los considero superiores. No sobrepasa en gran manera el detalle del puesto anterior, pero sí logro percibir una mejor separación instrumental. Incluso puedo decir que la transición que existe es más correcta comparada al primer lugar. La cuestión es que ese primer lugar, los MP145, si bien logran mucho peso producto de un claro sangrado dentro del comportamiento que vimos en los bajos, no se ve afectado por esta razón al tratar de equilibrar con una muy buena densidad en el sonido para que exista buen peso en las notas, pero también expresar mucho detalle aquí. En el escenario que dije metal y música que involucre chelos es en donde a mi parecer la mejor experiencia la tengo con los MP145. La energía que ofrecen los medios bajos hace que el metal se escuche épico, imponente, con mucha autoridad. Para mí ha sido raro encontrar esto, que un audífono ofrezca buen peso en las notas en los medios bajos, pero que al mismo tiempo no menosprecie el nivel de detalle que ofrecen. Sobre los medios propiamente dichos, hay una competencia bastante reñida en cuanto a detalle que esos planares pueden ofrecer. El modelo que resulta muy interesante aquí son los Nightingale, al estar precisamente enfocados en esta zona y en medios altos. Tal vez su único inconveniente es no lograr una buena articulación con las demás frecuencias, provocando que todo se perciba fuera de orden y con cierto eco. Pero si hablamos solo de los medios, creo que es el planar que más resalta. Caso contrario a los Lechuer S15, ya que aunque los medios bajos tienen realce que se encuentren en una ganancia muy similar a lo visto en los graves,
hay un bajón al tratarse de los medios naturales. El detalle está ahí presente, sí, pero se siente dispar respecto a la articulación que logran en las demás zonas de los medios. Por ello, en su video comenté que si bien su firma es en U, es una U muy particular. Ahora, uno de los planners con medios más detallados y transparentes son los KZ-PR3. Esto por causa de su naturaleza delgada. Siguen los PR1 Pro y PR2, y si bien todos ellos cuentan con una firma en V, su carácter hiper detallado hace que sean muy reveladores. Aquí, con diferencia mínima entre estos dos modelos de esta marca, dispongo a los Kefine Clanner, medios menos delgados. Sin embargo, no cuentan con esa calidad orgánica y refinada que considero los Arctitedis tienen, y con mayor razón los Zetianwu. Sí, tal vez serán medios con ligero menor detalle, pero considero que se escuchan mejor trabajados, con un cuerpo más robusto pero mejor definidos. Los Kiwis Melody estarían en este escalón de no ser porque se escuchan más rezagados respecto a los otros dos modelos. Y aunque su hermano mayor tampoco cuenta con ese carácter orgánico, creo que le da una mejor articulación gracias a que no se encuentran tan atrasados. Creo que los MP145 cuentan con un buen equilibrio entre ofrecer medios con excelente micro detalle, pero dándoles un cuerpo muy bien definido, estando muy cerca de mi definición de un sentido de organicidad en estas frecuencias. No obstante, y para sorpresa incluso mía, doy gane a los Zetianwu por esa dulzura y textura muy vívida que dejan en esas frecuencias. Tanto en instrumentos de cuerda, piano, ex-shakers resultan muy amenos de escuchar, y no es que no pase así en todos los modelos, especialmente en los cuatro primeros lugares de este top. Ahora, que si hablo de una articulación preciosa y excelentes medios junto con las demás frecuencias, sin duda alguna los T10 son los que considero destacan más en ese sentido, haciendo que desde este punto de partida tengamos un comportamiento muy natural. ¿Ya ven la complejidad de los medios? Se puede decir mucho. Detalle, cohesividad con las demás frecuencias, organicidad, naturalidad, vaya. Por esta razón me resultó complejo darles un puntaje que intentara resumir todos estos aspectos. Y la última zona de los medios, los medios altos, zona bastante complicada, comúnmente confundida con los agudos por esa línea tan delgada que divide estas frecuencias, sobre todo porque muchos sonidos que se expresan aquí continuarán hacia esas frecuencias y se incrementa de tono dentro del paisaje armónico. Es esta área de los medios que es muy crucial para que las vocales con registro alto se escuchen o bien opacadas o veladas o por el contrario, muy punzantes, o que además los aseos y yeísmos rehilados sean o no tolerables. El último en esta lista de esta sección serán los PR1 Pro. El pico encontrado aquí es evidente y en pasajes muy difíciles no logra resolver bien. Lejano a ser un desastre, pero comparado a los demás planares su desempeño es menor, lo que me hace calificarlo con un sonido que no es natural. Si eres muy sensible a estas frecuencias, los descartaría. Siguen los PR2, ya no encontramos esa sensación un tanto agresiva en los medios altos, aunque sigue siendo notorio. Luego de ello van los PR3, que desde su video comenté que era una de las cosas más contradictorias, ya que por la naturaleza propia del audífono pensaría que se desempeñaría mal, pero fue al revés. Es el mejor comportamiento en medios altos de su familia, ya que no hay presencia de ceseos o cualquier otro escenario molesto, como bien podría ser un sonido muy delgado en general, como ocurre en el PR3. Eso sí, la razón por la que ninguno de estos está más arriba es que no son medios altos que se perciban orgánicos, ya que aunque son más detallados que algunos de los que están en puestos superiores, al no contar con ese factor que dije, no quedan allá arriba. Ahora, si bien los Nightingale tampoco los catalogaría como medios altos orgánicos, curiosamente y lejano a mi pensamiento que podía tener al ver su gráfica, aún con un énfasis muy evidente en esa zona, no resultan agresivos. Incluso tuve que hacer muchas pruebas para corroborar esto. Por otro lado, es en los Clanner, es donde es perceptible ese pico que tiene en esta zona, 3 a 4 kHz. No es agresivo, de hecho es un sonido que cuenta con claridad y que es noble, aunque ligera menor resolución. Quintet cuenta con una tonalidad más seca, ligeramente más áspera en esta zona, y se nota no solo en voces al alcanzar registro muy alto, sino también en pianos, trompetas y guitarras eléctricas en sus registros altos. Los ceseos no resultan molestos, pero no por ello dejan de ser evidentes. Curiosamente, su hermano menor
es más noble en este sentido, los Melody. Aquí no hay presencia alguna de ceseos o yeísmos, y esto es porque el grosor general que tiene atenúa estos artefactos aún en escenarios muy complicados. Excelente para quien sea muy sensible en esta zona, pero tal vez no tanto para alguien que quiera mucho detalle aquí en este punto y que la resolución no se vea mermada, aunque no necesariamente son medios altos opacados. Artite 10 da un buen sentido orgánico en sus medios altos, resultan muy agradables de escuchar, pero si no está más arriba, es porque si bien aunque resuelve excelente en la mayor parte de los escenarios, tal vez no en tanto que resulten en extremo difíciles, y esto para tratar de hacer un diferencial con los primeros puestos. Sorpresiva, aunque siendo muy perspicaz, no tan sorpresivamente, vemos a los S15 en un puesto que no habíamos acostumbrado a ver en secciones anteriores. Está aquí ya que no hay presencia de artefactos molestos. También puedo considerarlo excelente para personas que son sensibles en esta área. Me agrada mucho lo que los S15 hacen aquí. ¿Por qué no está más arriba? Claridad. Le falta claridad si los comparamos con los demás. Kaidis MP145 cuenta con una claridad y nivel de detalle sumamente destacado aquí. Y la transición que realiza hacia los altos está muy bien lograda porque continúa con esa excelente definición. Me encanta la soltura que tienen estas subfrecuencias, y aunque un ascenso está algo marcado, creo que logra hacer un trabajo excepcional, incluso en escenarios muy complicados, aunque tal vez no tanto en canciones que no estén bien grabadas. No obstante, muy aparte de la claridad y definición que existe en los medios altos, es ese comportamiento puramente orgánico que existe en los medios altos de los Zetianwu que me hacen posicionarlos en el mejor lugar de esta sección. Es ameno para el oyente, que es muy sensible, pero no porque atenúe esta zona, sino porque el ascenso está bien establecido en una transición finamente realizada, tanto que sin ser el más detallado en esta zona, hace que encante, tanto al que busque claridad, pero también busca un sonido noble y agradable, sin el temor de ser medios altos muy opacados. En esta segunda guerra de planares quise ser más específico con los medios, ya que al haber más contendientes, era necesario explicar minuciosamente las diferencias. Y aunque se podría decir bastante más, tampoco es el propósito de hacer un video más largo de lo que en sí ya es. Como dije, los medios son frecuencias muy diversas en sus características. Hemos llegado a las últimas frecuencias, esas que resultan muy complicadas en general y que para algunos son las frecuencias que son el talón de Aquiles de un planar magnetic, ya que una gran parte de audífonos de esta clase cuentan con un timbre muy particular al tratarse de esa zona. He de mencionar que ni Kiwir's Quintet, Kefine Clanar, Caseta PR3, PR2, ArtiT10, Tangsu Zetianwu ni Heidi's MP145 cuentan con esta característica, un sonido grainy, que por su connotación en inglés sería pensar en un sonido que es parecido a granos de arena cada que los agudos se hacen presentes. En cambio, el resto sí, siendo los casos de los Lechuer S15 y Kiwir's Melody los más evidentes. El que exista ese carácter grainy no lo hace bueno ni malo. Sin embargo, hago este comentario ya que hay quienes pasan de esta clase de auriculares por esta sencilla razón, por lo que es importante decir que esto resta naturalidad general, aunque también el hecho de no contar con ese timbre no quiere decir que es sinónimo de ser un agudo natural. ¿Cuándo es más evidente ese sonido grainy? En platillos, campanas y en panderos, sobre todo en esos dos últimos instrumentos. Haciendo esta aclaración introductoria de los agudos, evaluaré su desempeño para su clasificación con los siguientes aspectos: ganancia, extensión, soltura, nivel de brillo, naturalidad y organicidad. Varios de esos aspectos tienen mucho que ver entre sí. Un género que es excelente para evaluar la extensión, calidad y organicidad es el jazz instrumental. Para la soltura, esto porque me demuestra qué tanta libertad tienen los platillos para sonar con buena separación tanto para sí mismos como dentro de un escenario que por naturaleza es congestionado, el metal. Si hablamos solamente de ganancia, lo cual no necesariamente está relacionada con la calidad de un audífono, sino con la tolerancia que puedes percibir, entonces también tenemos otros aspectos. Ahora, por supuesto, los agudos implican una sección muy extensa, así que solo estoy basando la ganancia en la sección de agudos que es más evidente y común de escuchar, es decir, el área de presencia y parte del brillo, después de los 10 a 13 kHz es donde se encuentra el aire. Hago este paréntesis ya que por supuesto puede variar la ganancia que existe en alguna de las secciones de los agudos de un audífono. Sin embargo, fuera de los puntos clave, lo demás
es despreciable en términos de encontrar una diferencia sonora. No solo hablando de esos planares, sino de cualquier otra fuente de audio en general. En una gran parte de los casos, eso que percibimos con mayor volumen en un agudo y lo que podríamos tolerar o no, se encuentra entre 6 y 8 kHz. Por supuesto, también dependerá del escenario musical, ya que no siempre está en el mismo tiempo que actuará dicha frecuencia. E incluso, eso también dependerá de la forma de tu canal auditivo. Eso ya es un tema escabroso, pero muy interesante, que tal vez veremos más adelante. Dicho esto, creo que podría ser claro cuáles son los planares de esta contienda cuyos agudos se perciben en un volumen mayor. Siendo los KZPR, especialmente PR3, el que cuenta con mayor ganancia en esas frecuencias, y esto en gran parte a su extensión. Lo demás que encuentran dentro de esto lo muestro en pantalla, siendo los CTangu y los RTT10 más nobles en ese sentido. Ahora, si hablamos dentro de la calidad de los agudos, contemplando los conceptos de extensión, soltura, naturalidad, hay cosas muy interesantes. Los últimos lugares cuentan con un sonido que cuenta con bastante aire gracias a la extensión que tienen. Incluso el último lugar destacaría, y por mucho, si solo tratáramos ese aspecto. La cuestión es que la ganancia que tiene entre 5 y 8 kHz es elevada, genera un brillo mayor a lo normal y que son agudos delgados no le ayuda. No obstante, en muchos escenarios de música instrumental que involucre violines, es una limpieza formidable. Lo diré de esta forma. En instrumental son excelentes, pero en metal, muy ajeno al resto de todo lo demás que hay en las demás frecuencias, los platillos resultan algo enérgicos, un poco más de la cuenta. PR2 es el que destaca más en ese apartado en calidad, pero aunque no es un agudo con un sonido metálico ni grainy, está ausente ese sentido orgánico. El sinodo grainy sí está presente en el PR Rhono Pro, cuenta con más brillo de todos los PRs, esto hace que los platillos suenen con mucha energía, más de la que alguien muy sensible pueda tolerar. Por eso es que a mi consideración se mantiene abajo del PR2, que creo equilibra mejor en los aspectos tratados. Seguimos con los Nightingale, que para todo el comportamiento que vimos previamente, considero que en los agudos es muy destacado, pero no lo suficiente. Sus agudos cuentan con buena soltura para sí mismos, buena extensión y además creo que es la única zona en donde podría decir que casi se acerca al sentido natural, pero que por culpa de su afinación aberrante cause que parezca anteponerse ante los demás en la mayor parte de los géneros, hace que no se encuentre más arriba por este mismo factor. Si solo se trate de evaluar el comportamiento en jazz o instrumental en los agudos, otro sería el escenario. Que solo destaque en esto, lo hace poco versátil. Seguimos con los Melody auriculares que aunque tienen menor resolución y limpieza que los últimos modelos, creo que tiene una extensión igual de destacada y sobre todo cierto nivel de redondeo para evitar cualquier sonido estridente. Los que siguen en la lista son los Kefine Planar, considero que cumplen los aciertos que mencioné con los planares de caseta, pero sin incidir en aquellas fallas que estos tienen. Buena extensión, limpieza, buena cristalinidad, pero dentro de una ganancia segura. De hecho, me recuerda a un viejo pero legendario conocido de la primera guerra de planares. ¿Qué es lo que hace que no esté en lugares más arriba? Bueno, que esos cuentan con una mejor soltura y tomen en cuenta que con los Clanar defino que sí existe un muy buen nivel aquí. Los S15 de Led Shure son los que se encuentran en el siguiente puesto. A ver, buena soltura, son agudos muy matizados por ese micro detalle que ofrecen. El único inconveniente es la tonalidad que tienen, no porque exageren de brillo, sino porque la naturaleza grainy que tienen, que de una u otra forma, aunque es característico en un driver planar, y en mi caso particular no me resulta molesto, es el único que percibo que irrumpe con su limpieza en general. Hablando de una tonalidad particular, continúan los Kiwis Quintet, sus agudos son claros, muy precisos, adecuada extensión, pero su tonalidad, al igual que en los medios altos, es más seca, es áspera. No por mucho, pero si estás acostumbrado a un sonido muy meloso y dulce en esas frecuencias, es donde más lo vas a notar. Sin embargo, eso es lo que le da un ataque y rapidez a los platillos muy preciso, pero al mismo tiempo que no tengan tanta soltura. Los mejores puestos son, a mi consideración, los mejores exponentes que pueden haber en cuanto a agudo se trata. Con el primer lugar no tuve problema en elegir, pero para la disputa entre el segundo y tercer lugar fue muy difícil. Y puede que incluso mi decisión sea controvertida. El tercer lugar se lo lleva RTT10. Buena soltura porque es un agudo ágil y preciso, pero no autolimitado. Y gracias al trabajo de las más frecuencias es que aún en escenarios muy saturados no se llegan a saturar.
muy buena tonalidad, refleja una excelente extensión y todo esto en una ganancia adecuada. Creo que ya no hay excusa para decir que en gamas bajas no puede existir un buen agudo, que es el talón de Aquiles de muchos in-ears por debajo de los $100. En el segundo lugar dejo a los Zetian Wu y dije que la decisión es controvertida ya que, aunque su extensión es promedio, tal vez no destacando tanto en esto, incluso creo que los Melody podrían sobresalir un poco más. La cuestión es que esa tonalidad, con cierto nivel de redondeo y con un sentido vívido, sin exagerar de brillo, que de hecho está en un punto para considerarlo muy natural, fue lo que me hizo ponerlos por encima de los T10. Y como podrán intuir, bajo los puestos doy el primer lugar a los MP145. Excelente extensión que le da un buen sentido aireado, no solo a los agudos, sino a toda la escucha del audífono en sí, en un carácter resoltivo excelente, pero al mismo tiempo con buen cuerpo, ligeramente robustos para darle cierto nivel de redondeo. Como dije en su video, tal vez por muy poco encontramos brillo de más, pero en verdad, son agudos que he disfrutado desde que los tengo, tanto que si quiero hacer una escucha de análisis como para una disfrute, está excelente. Y debo decir que he cambiado un poco mis paradigmas en muchos aspectos. Un agudo no debe de ser extremadamente redondeado, si no, no se llamaría agudo. Agudos, damas y caballeros, una zona decisiva por muchos, aunque siendo críticos, todas las zonas del espectro sonoro son importantes y ya lo vimos. Si ven, los puntajes no están tan separados uno del otro y es que considero que los agudos son un fuerte en esos auriculares. Pero así como son sus fortalezas, pueden significar mucho, las desventajas también. Y bien, vamos con el veredicto final. He de decir que la experiencia que tuve con todos esos planners fue interesante. Incluso con aquel que verán que se encuentra en el último lugar, sin duda fue algo que me hizo ponerle tanta atención, ya que aunque me desagradó el resultado que hay en el sonido de fábrica, al aplicar ecualización paramétrica obtuve un resultado sorprendente, que bien podría clasificar dentro de los tres primeros lugares. Pero por supuesto, como estamos hablando del sonido de stock en todos ellos, no puedo añadir esta ventaja. Mi fascinación por los audífonos con este tipo de driver es la presión que tienen como un balance armature, y el dinamismo que ofrece un driver dinámico. Combina lo mejor de estos mundos. Aunque claro, como vieron, pues hay excepciones. Entre la segunda y la primera guerra de planners presenté algunos que no contaban con esta expectativa, pero esas características que se ven en la mayoría de ellos son lo que me hace considerarlos por arriba de otros que se encuentran en su rango de precio. Aunque claro, tampoco siempre es el caso, y lo verán en mi top personal. Aquí, el puntaje final. Recuerden que hubieron subsecciones que no formaron parte de estos números. Sin duda hay un muy buen material aquí. En algunas partes la contienda se vio muy reñida y en otras distaba de serlo. Se refleja un poco esos números que cuentan con una evaluación estimada en donde tiene parte de subjetividad y otra parte de objetividad. Por ello di las claves en cada sección para que muy independientemente de mi experiencia o gusto quedara constatada una opinión bajo lo que se puede esperar en general. Reafirmo que con todos esos modelos los planners son mi tipo de driver para audífonos favoritos. Como breves anotaciones, puedo mencionar que mucho se puede decir de los planners de caseta, pero indudablemente son unas bestias técnicas. KiwiEars mostró contendientes interesantes y espero que no sea la última vez que lo haga. Con Clannar, pues hace poco en la sección anterior dije que me recordaban a un viejo favorito. ¿Cuál es? Pues Timeless. Es como si tuviera un Timeless Mini con esos audífonos. De Zetian Wu puedo decir que me apena enormemente no haberlos conocido antes. Son una belleza en todo sentido. Gracias a Alex Fizz los tuvimos en el canal. Valoro mucho la acción que tuvo él, valoro mucho la tonalidad que tienen y equilibra muy bien esa musicalidad con el detalle. Hydis MP145, las famosísimas ballenas. Miren, lo diré muy sencillo. Demoré con la segunda guerra de planners por falta de tiempo, sí, y en lo que llegaban los demás modelos, pero también demoré para evitar hacerles hype. Quise que existiera más tiempo desde su salida, que más personas los adquirieran y compartieran en redes sociales su experiencia, así no haya sido satisfactoria.
por ello es que no mostré su puesto en mi top personal y a partir de elaborar su reseña decidí que sería momento de hacer un video de Segunda Guerra de Planners, porque sabía que se iban a disparar la cantidad de audífonos con este tipo de drivers y si alguno lograba algo mejor que los MP145 me tendría atrapado por completo. Eso no pasó. Sin mentir, y a las personas más cercanas de mí lo saben porque se los dije, estos audífonos, desde que me llegaron, no los solté por un mes, aún con todo lo demás que estaba llegando para la revisión. Eso me hizo atrasarme en otros proyectos del canal. Ningún audífono, luego de más de 3 años como revisor, me había atrapado de esta manera. Y llegó un punto en el que dije, de acuerdo, es el efecto luna de miel que tanto he hablado en el canal. Comencé a escuchar otros audífonos y luego de cierto tiempo decidí a volver a escucharlos para cerciorarme que ya había pasado dicho efecto. Pero no. Son planners que valoro por su capacidad técnica, que es impresionante, por su tonalidad, su versatilidad. Eso que sé que podré escuchar tanto en música clásica en uno de los mejores niveles que he percibido, como también metal, hard rock y muchos más géneros. Contenerme en su revisión para decir esto fue muy difícil, pero lo hice en mejor medida dentro de la responsabilidad que tengo como revisor. Ahora, así como en la primera contienda, tenemos en este video a un underdog, el caballo negro, aquel por el que originalmente no apostaría nada porque parece que no tiene mucho que ofrecer y sin embargo lo hizo. El campeón del pueblo, ese que a pesar de no haber ganado el enfrentamiento como tal, se lleva una enorme estima. Artite10, tú eres el campeón del pueblo. Podrás no ser una bestialidad en el apartado técnico, pero tu tonalidad, esa tonalidad, sin duda está muy bien hecha. ¿Y saben por qué lo considero más así? Porque con un valor muy bajo considero que tiene un desempeño que destaca más sobre auriculares que pueden triplicar su precio. Y como vieron a lo largo de todo este video, hasta de su misma estirpe. Led Shure S15 fue la decepción en varios sentidos aún sin estar en un puesto bajo. Respeto su identidad, pero por ese valor y tomando en cuenta el legado que dejaron los S12, esperaba bastante más. No hay una buena relación calidad-precio comparado a sus antecesores. De haber ocurrido así, la expectativa se habría cumplido y de una forma espectacular. En fin, enhorabuena al campeón MP145. Heidis, excelente trabajo con esos planners. Pero ahora, sé lo que están pensando. ¿Y este campeón? ¿Cómo quedaría parado ante el primer ganador de guerra de planners? Bueno, eso lo dejamos para un próximo video. Y no, no se preocupen, no tendrán que pasar meses para que puedan ver el desenlace. Será la próxima semana. Ahí también verán en qué lugar los posiciono a todos ellos en mi top personal. Manténganse al tanto de mis redes, especialmente en Facebook, ya que los seguidores ahí tendrán acceso anticipado a ese video 2 días antes. Ya para terminar, en caso de que alguno de ustedes cuente con alguno de estos planners, saben que tienen total libertad de compartir su experiencia. Incluso si ustedes cuentan con un top, compártanlo en la caja de comentarios. Disfruten su música, disfruten encontrar géneros y más géneros donde puedan hallar los matices sonoros más hermosos y sutiles que hay en canciones. Si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima semana.